Hi, soy Festus. Hola, soy Marte. Hola, me llamo Carlos. Hola, soy Trinidad Arjona. Hola, mi nombre es Sally Jaguaris. Hola, soy Jessica. Hola, soy Paloma. Soy Graci. Soy María. Soy Teófilo García. Soy José. Soy Sofía. Me llamo Carlos. Me llamo Chelo. Me llamo Virginia. Me llamo José Luis. Modelia. Me llamo Humildad. Soy Patricia. Soy Antonia. Soy Noelia. Soy Miguel Ángel. Soy Concha y soy agente antirrumores. Pues un agente antirrumor lo que trata es de cambiar pensamientos erróneos principalmente. Intentar cambiar la mentalidad de la persona que está mal informada sobre un rumor. Intenta contrarrestar multitud de rumores negativos, dañinos y erróneos. Lo más importante es la diversidad. Eliminar el racismo. La colaboración y aprendizaje. Combatir y sensibilizar el racismo y la xenofobia. Hacer que los rumores que hay sobre la población inmigrante desaparezcan. Intentar cortar un poco todos los estereotipos y rumores que hace la gente sobre el tema, sobre la inmigración y otras causas. Más solidaria y que hubiese las mismas oportunidades para todas las personas y todos conviviésemos mejor. Un ejemplo de igualdad para el resto del mundo. Fuenlabrada fuese una ciudad en la cual no hubiese racismo y todos luchemos por los mismos derechos que tenemos todos. Igual que ha sido pionera en muchos espacios, sobre todo en temas sociales, que lo fuera también en luchar contra la xenofobia. Nuestra Fuenlabrada sea una ciudad donde todo el mundo son libres de decir lo que ellos quieren decir. Me gustaría encontrar una ciudad en la que los niños puedan jugar juntos sin que a los padres les importe el color de la piel.